Hola amigos, el Sol ha comenzado a transitar por el signo de Leo. Su fuerza nos va a impregnar a todos y nos a llevará a hacer balance de nuestra vida. Serán unos días para marcarnos nuevos propósitos y liberarnos de aquellas cargas que no son prioritarias y estaban negativizando nuestro día a día. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, los fuertes aspectos que os sigue enviando vuestro planeta regente en Marte os van a ayudar a que todo comience a cambiar a vuestro alrededor, produciéndose hechos y acciones muy positivos que os van a liberar de ciertas cargas que os tenían como encerrados. Ha llegado el momento en el que debes marcarte unos retos precisos. Para algunos de vosotros tendrá que ver con ampliar vuestros conocimientos y van a afectar muy de cerca a vuestro trabajo. Ellos os llevará a conseguir un nuevo contrato o un cambio laboral que resultará muy importante. Además, os va a beneficiar también a nivel económico. A nivel de las relaciones, alguien de tu pasado volverá a vosotros. Su presencia va a resultar enriquecedora. A través de esa persona te llegará una nueva ilusión a tu vida. Aquellos que os encontréis pasando por un momento difícil, sobre todo a nivel de la pareja, notaréis como durante estos días el entendimiento se hace más patente. En salud, cuidado con los golpes de calor. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, unas disonancias planetarias de Marte y Saturno con vuestro signo os van a obligar a evaluar qué camino o dirección queréis tomar para triunfar en la vida. Aunque por otro lado, todas esas dificultades que os harán atravesar, aunque os parezca imposible, van a resultar muy positivas para vosotros, pues os va a llevar a ver la realidad que tenéis que atravesar, pero os está poniendo sobre aviso de cómo lo debéis llevar a cabo. Dejaros guiar por vuestra intuición. Ella nunca se equivoca. A nivel sentimental pueden surgir pequeñas discrepancias con la pareja que en otras ocasiones habríais cómo atajarlas, pero esta semana será como si todo lo que hablaseis fuese en vuestra contra. Armaros de paciencia y poco a poco van a ir desapareciendo esos escollos que os parecían insalvables. Menos mal que a nivel de salud os encontraréis con una gran fuerza interior y ello os va a llevar a sentiros mucho mejor. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, los buenos aspectos que recibís del Sol, Venus y Júpiter en tránsito por vuestra casa tercera os van a ayudar y a aportar ciertas dosis de suerte a vuestra vida. Será un momento donde veréis cómo todo lo que os circunda recibe un fuerte empuje, tanto si se refiere a vuestro trabajo como a cualquier otra actividad que realicéis. Aunque también el fiero Marte os envía unos fuertes aspectos que lo único que hará es cargaros de una gran energía y que os mostréis imparables, desarrollando una gran actividad, tanto a nivel físico, como si tenéis un trabajo de tipo intelectual. En cualquiera de los casos, ninguno de vuestros compañeros van a poder seguir vuestro ritmo. Lo que sí tenéis que tener cuidado es de no agotaros, pues ello puede influir en vuestro carácter, teniendo momentos en que quizás os tiene un poquito la ira y os lleva al enfado. Aunque no os preocupéis, pues en el trabajo el éxito os acompañará. En salud, cuidado con los pequeños accidentes domésticos. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, aunque el sol acaba de abandonar vuestro signo, pero todavía os están llegando sus fuertes influjos, intentar poneros metas y llevar a cabo todo aquello que tengáis pendiente. Por otro lado, aquellos que os encontréis preocupados por vuestra economía, se puede decir que todo será relativo para vosotros, pues el dinero va a llegar a vuestra vida bien por la suerte o por una mejora importante en el trabajo que ya tenéis. Los que estéis esperando un nuevo contrato os va a llegar en unos días. En el amor, vuestro poder de seducción crecerá y veréis como si os encontréis solos va a resultar por poco tiempo, recibiendo invitaciones para asistir a reuniones y fiestas. Pero eso sí, procurar no olvidaros de ninguna, pues alguien podría molestarse y no perdonar vuestro olvido. Si estáis de vacaciones o pendientes de realizar un viaje, hacer una lista con lo que tengáis que llevar. Para no olvidaros de nada, en salud os recuperaréis de esos pequeños padecimientos que tenéis. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, estás como nunca, el Sol ha comenzado su tránsito por tu signo. Ellos va a llevar a destacar, no solo por el tránsito del Sol, que es vuestro planeta regente, sino porque contáis también con el tránsito de Venus, Mercurio y Júpiter. Todo ello os va a influir de forma muy positiva en todos los aspectos de vuestra vida, destacando sobre todo en el trabajo y en todas aquellas actividades que desarrolléis. A partir de vuestro cumpleaños, todas aquellas metas que os marquéis llegarán al éxito. En el amor, os van a tocar vivir momentos muy importantes junto a vuestra pareja, que se va a convertir en vuestro mejor aliado. Un proyecto de trabajo que os van a proponer será muy importante de cara al futuro y os va a ayudar a mejorar sobre todo vuestra economía. En salud, cuidado con los alimentos que toméis, vuestro estómago será la parte más delicada. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los aspectos favorables que recibís en estos días de Saturno, Marte y Plutón, este último desde el signo de Capricornio, os provocarán que a vuestro alrededor se originen ciertas luchas, pero no van a ir en vuestra contra, al contrario, saldréis muy fortalecidos de ellas, conseguiréis éxitos, pero eso sí, gracias a vuestro esfuerzo y perseverancia. Además, os encontraréis con el tránsito de Marte por vuestra casa décima, ellos pueden traer discusiones y enfados con el entorno más cercano, con lo cual os aconsejo que os arméis de paciencia. Y así vais a evitar problemas. También deb debéis cuidaros un poquito y ser muy prudentes, sobre todo al comentar vuestra vida íntima. Así vais a evitar sufrir alguna traición o ser víctimas de la envidia. Si pensáis salir de vacaciones e intentar olvidar las preocupaciones, de esa forma recargaréis vuestra energía de cara al invierno. Como sois unas personas muy familiares, centrar toda vuestra intención en las personas que os rodean. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, libra, una fuerte conjunción planetaria en vuestra casa onceava, atraerá hacia vosotros suerte en general. Pero vais a notar como aparecerán cantidad de buenas oportunidades, muchas de ellas tendrán que ver con vuestro mundo laboral, ascensos o nuevos contratos, convirtiéndose esta semana en una de las mejores del año para vosotros. Os van a llevar a llover, perdón, nuevas ofertas de trabajo y los que ya la tengáis será un momento especialmente bueno. Os dejarán tomar y plasmar vuestras iniciativas que os llevarán el éxito. En el terreno sentimental las cosas comenzarán a mejorar, sobre todo en la relación de pareja. Para aquellos que tengáis unos días libres, disfrutar sobre todo, intentar caminar al aire libre, pues vuestras articulaciones os lo van a agradecer y así os vais a sentir pletónicos en salud. Una invitación a una boda será para vosotros uno de los momentos que disfrutéis junto a vuestros amigos. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, una conjunción de Marte y Saturno con vuestro signo harán que ciertos acontecimientos que lleguen a vuestra vida os puedan resultar algo incómodos. Pero si actuáis con prudencia y realismo, nada de esto os va a perjudicar, sino al contrario, por lo cual tener un poquito de paciencia será un momento donde os toquen vivir situaciones y vivencias muy importantes para vuestra vida. Júpiter, desde Leo, os protege y os carga de una luz especial que os va a hacer brillar. Y tener un gran protagonismo en cualquier lugar que os encontréis. Los sucesos más importantes los protagonizaréis en vuestro trabajo, atrayendo el éxito y el triunfo hacia vosotros. En el amor quizás que tengáis que tomar alguna decisión muy importante. Para algunos puede tener que ver con afianzar la relación, para otros con un futuro matrimonio. Pero todo será para bien. Unas pequeñas vacaciones os resultarían muy afortunadas y lo tan, notaríais también a nivel de vuestra salud. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, un fuerte trígono con vuestro signo. Va a hacer que estos días estén marcados por ciertos acontecimientos que van a traer la suerte a vuestra vida. Además, vais a recibir otros excelentes aspectos planetarios, entre ellos el Sol y Júpiter, que van a resultar muy benéficos, sobre todo a nivel laboral. Pero también os va a influir de forma positiva para aquellos que tengáis que viajar o ya estéis de vacaciones. A nivel laboral, todas aquellas iniciativas que toméis en vuestro lugar de trabajo o bien en vuestro negocio serán bien recibidas, obteniendo y atrayendo el éxito hacia vosotros. Pero no solamente serán en estos ámbitos donde os toque vivir grandes momentos, será también a nivel sentimental. Donde el ambiente se va a relajar y nacerá una etapa de gran optimismo a nivel sentimental. A nivel de la salud, cuida tus hábitos alimenticios para resultar muy positivos para mejorar esta y vuestra vida futura. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, varios planetas se encuentran en tránsito por vuestra casa octava. Es una casa que tiene que ver con todo lo material. Cambios muy importantes van a aparecer en vuestra vida, dejando atrás todo lo negativo y atrayendo hacia vosotros lo positivo. Es como si iniciarais un nuevo ciclo en vuestra vida que os hiciera sentir mejor hasta con vosotros mismos. Lo nuevo que llega va a obtener éxito y triunfo. Para algunos también puede afectar al mundo sentimental, iniciando una nueva relación o bien afianzando la que ya tenéis. Hasta es posible que a nivel económico tengáis un dinero, bien por una herencia o una venta que realicéis, por lo cual lleváis largo tiempo esperando. En salud, pequeñas visitas al médico os van a resultar muy importantes para apartar esas pequeñas dolencias que tenéis. Acuario, 21 de enero al 1 de febrero. Bueno, Acuario, una fuerte conjunción planetaria en vuestra casa séptima os va a resultar muy importante. El ámbito sentimental va a ser el más influenciado. Viviréis momentos muy importantes junto a vuestra pareja, pero además para aquellos que os encontréis solos, alguien va a entrar con mucha fuerza en vuestra vida y se va a convertir en una relación muy fuerte. En algunos casos, en corto tiempo llegará el matrimonio. También se van a ver afectadas de forma positiva el área, la familia y los amigos. Como a nivel anímico esta situación os va a fortalecer, los demás ámbitos de vuestra vida también se van a ver afectados. Va a reinar la armonía en el trabajo y quizás en algunos casos recibéis un legado o algo económico que os va a venir muy bien. A nivel laboral recibiréis unas buenas noticias que os van a hacer sentir más seguros y con ganas de afrontar el futuro. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, una fuerte conjunción planetaria en vuestra casa se es está, entre ellos el Sol, Venus y Júpiter, ellos harán que a vosotros. Sus magníficos aspectos os soporten ilusión, protección y suerte a vuestra vida. Lo más importante tendrá que ver con el mundo laboral, que os cargará de responsabilidades tanto en vuestro trabajo como a nivel de vuestra vida en general. Para algunos, quizás tengáis que dejar las vacaciones para más adelante, pues exigirán de vuestra presencia, pero ello va a resultar muy importante para vuestro futuro pues os reportará éxito. En salud, tenéis que cuidar un poco más, pues podréis tener pequeños problemas que os obligarán a hacer un poquito de régimen o serán quizás pequeñas molestias respiratorias. En el amor, ser condescendientes con la pareja, pues a veces solo pensáis en vosotros mismos. La economía va a tener una clara mejoría. Felicidades a todos los leo y suerte para todos en general.